parte, el padre del líder opositor Leopoldo López llevó a cabo una visita donde logró concretar una reunión con diferentes líderes de opinión pública y sectores políticos en Colombia. El objetivo es dar a conocer el caso de su hijo, quien se encuentra privado de libertad desde el pasado 18 de febrero, señalado por el gobierno de Nicolás Maduro de ser el responsable de las protestas que se produjeron en Venezuela el 12 de febrero. Ronald Ramírez, corresponsal en Bogotá, se encuentra con los padres del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Ronald, muy buena tarde. Hola, Idania, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos ubicados aquí en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la capital colombiana. Estamos en compañía de los padres de Leopoldo López, ellas Antonieta Mendoza de López y Leopoldo López, quienes han hecho una visita en Colombia. Vamos a conocer los motivos de este recorrido, de esta visita que han hecho por la capital colombiana. Básicamente conocemos la situación de su hijo, la detención del líder opositor venezolano Leopoldo López, privado de su libertad desde febrero de este año. Ya está próximo a cumplir 5 meses privado de su libertad. ¿Motivo de la presencia? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es este gran objetivo que tienen ustedes con hacer presencia aquí en Colombia? Nosotros como familia hemos comenzado un esfuerzo para llevar el mensaje de Leopoldo a distintas expresiones internacionales y nacionales. Este esfuerzo lo estamos llamando la Cruzada por la Libertad, no por la libertad de Leopoldo, sino por la libertad en general, porque ha habido más de 3.000 personas que han sido detenidas desde que comenzó el proceso de protestas en Venezuela en enero. Y muchos han sido privados de libertad injustamente, como es el caso de Leopoldo, mi hijo. Y no han comenzado los juicios. Algunos han sido liberados, pero con régimen de presentación, coartando también sus derechos, un derecho constitucional, que es el derecho a protestar. Y lo que hemos dicho todos es que hay muchísimas causas para justificar la protesta en Venezuela, comenzando precisamente por la burla a la Constitución, luego la inseguridad reinante, el sistema económico totalmente quebrado, una inflación y un desabastecimiento de productos básicos y poca asistencia al ciudadano en general en términos de su salud, su educación y su transporte público. ¿Quiénes se reunieron ustedes y qué respaldo obtuvieron? En Bogotá en particular nos hemos reunido con muchas expresiones de gente de la prensa, opinadores, gente del mundo político y algunos del mundo oficial también. La intención es que continuemos estos contactos y que ellos también hubiesen tenido la ocasión de hacernos preguntas sobre el proceso, específicamente el proceso de Leopoldo, que como dije, estamos trayendo una voz de familia, no una voz de un político ni de un partido. Es la voz de la familia Leopoldo la que está presente. Un caso que llama mucho la atención en Venezuela por estos días y es el asesinato de Geraldine Moreno, que se dio en días pasados, pero los responsables de este asesinato van a asumir el juicio en libertad. Es un poco injusto, por ser uniformados van a asumir este juicio en libertad, pero en el caso de su hijo sí enfrenta el juicio privado de la libertad cuando las pruebas en ambos casos son totalmente distintas. Bueno, esos son los absurdos que se presentan en una tiranía como la nuestra, donde los presos injustos están siendo encarcelados y los presos que deberían estar, que son los sinvergüenzas, los asesinos, los miembros que verdaderamente han traído violencia a nuestra sociedad, están en libertad. Eso, quiero decir que Leopoldo ha sido un ejemplo en los últimos 50 años de un inocente que se presenta a un proceso verdaderamente injusto y que sabíamos de antemano que era injusto. Sin embargo, le está dando una lección al país. La única forma de enfrentar a la barbarie es con la ley, con la civilización. No es enfrentándola con más fuerza, y él jamás en la vida invitó a la fuerza. Es verdaderamente lamentable para la sociedad que un hombre, un asesino, esté considerado menos peligroso que un inocente que se entregó voluntariamente para que le siguieran el juicio que él sabía que era un juicio injusto. ¿Cómo está Leopoldo? Ya está próximo a cumplir 5 meses, el próximo este mes desde luego los cumple. Usted tiene la oportunidad de hablar con él, de reunirse con él. Leíamos algunos artículos de prensa en los que usted señalaba que cada vez lo veía más fuerte y luchando por su propia causa.
Sí, es la causa de él y es la causa de sus hijos. Como él bien lo ha dicho, él prefiere mil veces explicarle a sus hijos por qué está preso que no tenerle que explicar en un futuro por qué se perdió el país. Yo creo que lo que hemos encontrado en Leopoldo es una persona llena de fe, llena de entusiasmo y, por supuesto, una convicción para llevar adelante algo que sabía él de antemano que iba a significar un gran sacrificio, no solamente para él como persona, sino para su familia, tanto sus padres, por supuesto, pero más aún para su señora y para sus hijos. Vamos a aprovechar la oportunidad para la señora Antonieta. En ese sentido, el dolor de madre también es muy fuerte en ese sentido, pero ¿están ustedes firmes para luchar y para que a través de la verdad se logre la libertad de Leopoldo en el menor tiempo posible? Así es. Leopoldo nos da a nosotros esta fuerza para seguir adelante. El sacrificio de Leopoldo nos llena de orgullo como padres y como venezolanos. Y nosotros vamos a seguir, como dijo Leopoldo, en esta cruzada de familia por la libertad de Venezuela, por la paz, por el bienestar. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de la tarde de NTN24. Muy amable por su tiempo. Gracias, gracias. Señor Leopoldo Olmedo, por usted, y les deseamos éxito en el recorrido que están haciendo por diferentes países y que espero les haya ido muy bien en Colombia. Un millón de gracias y le deseo lo mejor a Colombia. Me puse muy triste el sábado cuando sufrimos esa pérdida, pero recuerden, no era Colombia que estaba jugando, era la gran Colombia, nosotros también. Muchísimas gracias, muy amable por su tiempo. Les agradezco, señora Antonieta, muy amable por su tiempo. Son ellos quienes ya en los próximos minutos abordarán un vuelo para un destino internacional. Siguen con su lucha, logra la libertad en el menor tiempo posible de su hijo, Leopoldo López. Y Dania, regreso con usted a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes.